Nos encontramos con el presidente de la Comisión de Fiesta del año 2016, el sucesor de Ciro Cárdenas en la presidencia. Usted sucede al señor Ciro Cárdenas, entonces es el sucesor de Ciro. Regidor, 3 meses y algo más para que inicie la festividad de la Semana de Cañete. ¿Cómo va? Ya usted mencionaba que tenía algunas propuestas de algunos artistas, regidor. Sí, mire, recién el día de mañana va a llegar oficialmente la resolución. Yo no he podido convocar, ¿no?, esta reunión de plan de trabajo porque no ha habido una resolución. Ya mañana nos van a alcanzar. Mañana estaré citando una reunión para el día jueves. Nosotros el día jueves vamos a reunirnos, ¿no?, para hacer, comenzar ya a trabajar el plan de trabajo, ¿no? Específicamente yo voy a presentar una propuesta, un plan de trabajo integral. Regidor, dentro de la propuesta que usted va a presentar el día de mañana implica también la presentación de algunos artistas. ¿Qué artistas se encuentran dentro de la propuesta de parte de usted? Sí, bueno, ya yo me he sentado a conversar, ¿no?, cuando ya salí electo, con algunas personas ya conocedoras, ¿no?, de este. Por ejemplo, en los días folclóricos, mi propuesta va a ser Yarita Lice, Cabero y los Olímpicos de Huancayo, ¿no? Eso es en el lado folclórico. Después en el lado de rock, tengo en todos los días de la semana que viene te van a ver artistas cañetanos, ¿no?, para darle su lugar. En el rock va a haber artistas, 6 bandas cañetanas, tributo a Alejandro Guzmán, con Cindy Miranda, y terminamos con Marcelo Mota de Amén. Después nosotros estamos haciendo las gestiones posibles para poner a Rafa, porque nos están pidiendo a gritos. Nosotros tenemos también, ¿no?, ese día va a haber la Noche Internacional con orquestas cañetanas, Ráfaga, y también una con Cenizas, o puede ser una de las orquestas, ¿no?, del medio, ¿no?, con su Caribe. Después también tenemos la Noche Romántica de Yo Soy, ¿no?, que va a ser Sandro, Juan Graviel, José José y Nicky Young, ¿no? Toda esa noche va a ser puro Yo Soy, ¿no? Noche Romántica. Y en cuanto a artistas de la cumbia, ¿se ha pensado ahí? Sí, estamos manejando, ¿no?, la propuesta es entre Puro Sentimiento, que era antes, claro, Corazón Serrano, y también la Gran Orquesta Internacional, ¿no?, donde están los cumbianeros más conocidos. Claro. Esas son todas, más o menos, los artistas que se ha programado por la parte de usted, que esto va a ser evaluado. Sí, eso va a ser evaluado, ¿no? Usted sabe que yo puedo ser presidente, pero la decisión se va a tomar en consenso, ¿no?, con los demás integrantes de la Comisión de la Asamblea.